rato en la de Tortuga. Claro, muy bien. Más sobre el Día de los Trabajadores. ¿Qué pasa en China, Pedro? Culminó una huelga de 2 semanas de trabajadores de la industria textil. Algunos dicen que es la huelga más importante en la historia de la República Popular China desde 1949. Cuando se habla tanto de los cambios en el trabajo, vio que ustedes escuchan mucho que ya no hay esas fábricas gigantescas como antaño, eso que uno podía ver en la película Los Compañeros con Mastroianni de Italia, 40.000, 50.000, 60.000 trabajadores en el sudeste asiático, eso todavía existe en China también. 40.000 trabajadores salieron a la huelga en la industria del calzado, una empresa que tiene su origen en Taiwán, que produce o fabrica algunos de los calzados más populares de empresas como Nike, Adidas, Reebok, New Balance, Puma. Mucho se habla del trabajo esclavo en el sudeste asiático, también en China, por eso salieron a la huelga durante 2 semanas. El reclamo básicamente que la empresa pague la contribución que tiene que ver con la jubilación y el tema de la vivienda. Los números, las ganancias de estas empresas son realmente fabulosas. Se calcula que solamente esta empresa de origen taiwanés en el 2013 fabricó más de 300 millones de pares de calzados, negocios que superan los 5.000 millones de dólares, emplean a más de 400.000 trabajadores. Por lo general, los sueldos son muy, muy bajos y las ganancias muy altas. Volvemos a la región para mostrarles un diario latinoamericano. Primero de mayo, en gran parte de América Latina no salen diarios, pero en Bolivia hay un diario que sí salió, se llama La Patria. Y la noticia, por supuesto, que es importante, porque el 12 de octubre se van a realizar las elecciones generales en Bolivia. Había dudas respecto de la fecha. Estamos escuchando justamente a Daniel Viglietti dedicándole esta canción que él compuso en 1961 justamente a Evo Morales. La interpreta en vivo en Katia TV Estudio de Televisión en Caracas, en un sector popular de Caracas. La canción se llama Canción para mi América, una de las canciones más conocidas de Daniel Viglietti dedicada a Evo Morales.